ciudad más al sur de todo el planeta Tierra. Justo ahí es donde me encuentro el día de hoy, en Ushuaia. Ya estamos en Ezeiza, muchachos. Bueno, como se imaginarán, de alguna forma tuve que haber llegado hasta el sur de la Patagonia Argentina, el sur del Océano Atlántico y la división entre Argentina, Chile y la Antártida. ¿Cómo llegué hasta acá? Pues obviamente hay una explicación, así que vamos con eso. Ya estamos en Ezeiza, muchachos. Ya en unos momentos vamos a abordar el vuelo vía la provincia Tierra de Fuego. Vamos a visitar Ushuaia, la ciudad más austral de todo el planeta Tierra, lo más cerca que podemos estar a un continente bastante inexplorado como lo es la Antártida. Estoy a la expectativa, sé que todo va a salir increíble. Ya toda la mala vibra la dejamos en la boca hace unos días. Conversando y planificando con los muchachos de Aquatours, tomé la decisión de venir hasta acá, de venir a visitar casi el Círculo Polar Antártico. Estamos a 1000 kilómetros de él. Que 1000 kilómetros sonará mucho, pero estoy más cerca de la Antártida que de Buenos Aires. Y las cordilleras de los Andes allá al fondo lo demuestran. La verdad que qué belleza nuestro mundo. Algo que me tiene sumamente sorprendido es que me he ido enterando de varias cositas de Ushuaia desde que llegué. Por ejemplo, esta es la provincia más reciente de toda la Argentina, convirtiéndose en provincia a partir del año 1991. Y si hablamos de la ciudad de Ushuaia, donde estamos ahorita, fue fundada recién a finales del siglo XIX. Realmente bastante actual la cosa. Y es que resulta que esta ciudad la crearon como una ciudad penitenciaria. Es decir, esta ciudad era única y exclusivamente para presos y los guardias de la cárcel. Algo que me parece sumamente intrigante. Pero claro, tiene todo el sentido del mundo que una prisión de máxima seguridad quede al lado de la Antártida, que prácticamente en el Polo Sur, pues, ¿quién se va a escapar de aquí? ¿Para dónde va a ir? Teniendo en cuenta el nivel de temperaturas que se pueden llegar a alcanzar. Nosotros recién estamos entrando en invierno, no estamos en la mitad, así en el mero mero invierno. Entonces la cosa no está tan grave, pero las temperaturas han llegado a descender muchísimo. De hecho, ahorita nos encontramos, para que se hagan una idea, a menos 6 grados centígrados. Que como dato curioso, si no sabes esto como yo, el nombre completo de la provincia de Tierra del Fuego es Provincia de Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur. Hay un montón de actividades que hacer, un montón de cositas que explorar. Vamos a estar hoy y mañana, así que no perdamos el tiempo y vamos a iniciar con una aventura que tuve apenas llegué. Aterrizando el avión, salí en catamarán hacia la Isla de Lobos y el Faro del Fin del Mundo. Una de las actividades esenciales que se tiene que hacer cuando se venga a Tierra del Fuego. Ok, comienza esta aventura antártica, comienza esta aventura por el Atlántico Sur. La verdad, están haciendo unos menos 4, menos 5 grados sólidamente. Las calles están bien bonitas porque acaba de nevar. Algo que me encantaría compartir con ustedes es el tema de la hora. Dentro de nada van a ser las 9 de la mañana y pueden darse cuenta que el cielo está completamente oscuro. La verdad, no ha amanecido ni un poquito, va a terminar haciéndose de día a eso de las 10. Y para que tengamos buen sol, imagino que hasta el mediodía tendremos una buena iluminación. Ya llegamos al puerto de Ushuaia. Dentro de unos 10 minutos aproximadamente hay que hacer una especie de check-in, porque vamos a hacer una de las actividades principales cuando uno viene sí o sí a Ushuaia, que es recorrer el canal de Bello. Obviamente vamos a ir indagando un poco más en la historia, obviamente vamos a ir conociendo un poco más, pero vamos a ir pasando por distintas islas cercanas que conforman Tierra de Fuego, la provincia de Tierra de Fuego, hasta llegar a Isla de Lobos y el Faro del Fin del Mundo. Y súper importante, durante todo este video van a ver que estamos haciendo diferentes actividades con turoperadores locales, y esto es gracias a los muchachos de Aquatours. Ellos están haciendo posible esta experiencia, desde coordinar la boletería, ponernos en contacto con las turoperadoras de acá de Ushuaia y podernos hacer el puente, podernos hacer el carril para fácilmente poder estar viviendo una experiencia como esta. Tanto tú como yo podemos lograrlo. No me cansaré de agradecerle a Aquatours por todas las experiencias de vida que me han brindado a nivel de crecimiento personal, de felicidad, de muchos momentos icónicos en este canal de YouTube. Estoy muy feliz, así que ya saben, si quieren vivir una experiencia como todo lo que estamos viviendo durante este video, lo único que tienen que hacer es echarle una llamadita de mi parte a los muchachos de Aquatours y ellos les van a poner sobre bandeja de plata que pueden hacer todo lo que van a estar viendo acá en Ushuaia. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Todo bien.
Daniel Bencid. ¿Necesitas algo? ¿Pasaporte? Ah, muchas gracias. Hoy vamos a estar recorriendo un par de islas hasta el faro del fin del mundo. En total son 3 paradas, es un viaje de 3 horas, la verdad me parece súper súper bien. Zarpamos a las 10 de la mañana y ya a la 1 debemos de estar nuevamente acá para sacarle un poco más de provecho a el pueblo de Ushuaia ya de día. Si se fijan, ya está saliendo el sol, ya está amaneciendo a las 9 y media de la mañana. Vamos a subir entonces al catamarán del fin del mundo. Buenos días, ¿cómo estás? Algo interesante es intentar escribir con la mano congelada. Vamos a ver. Empezó a nevar extremadamente fuerte. Creo que el viento no ayuda en este tipo de casos. Miren cómo está toda la nevada. Miren la ventisca, miren todo. Se tomó la decisión por seguridad de cerrar el puerto por la nevada tan intensa. Y eso que hace unos minutos teníamos un clima perfecto para zarpar. Pero bueno, parte de estas experiencias, de estas situaciones. Pasamos un ratito interesante en el catamarán. Bueno, supuestamente van a reprogramar, a ver si nos da tiempo de hacer este paseo por la tarde o en la mañana. Tienen otra salida a las 3 de la tarde, entonces crucemos los dedos, porque mientras el puerto permanezca cerrado, no vamos a tener la posibilidad de salir. Yo no sé si esto es arte de magia o que yo soy un tipo con bastante suerte, pero se los juro, desde que dieron el mensaje que iban a cerrar el puerto, han pasado 3 minutos. 3 minutos exactamente, y el cambio de clima fue una cosa tan abismal. De la nada salió el sol, el cielo se puso azul, se despejaron las montañas, la cordillera se ve otra vez. Es decir, la nevada cesó, pero cesó de verdad por completo y no tiene rastros ni siquiera de que vaya a volver a caer nieve. Así que yo creo que ya en un par de minutos van a abrir el puerto. Y nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir a recorrer un poco del sur del planeta, a conocer un poco de las aguas del océano Atlántico lo más al sur posible. Voy a entrar porque ya no siento las manos, no puedo mover los dedos, así que va a ser mejor agarrar un poquito de calorcito y salir cuando realmente lo necesitemos. Precisamente seco no estoy. Estamos rodeando en este momento la isla de los lobos, isla donde nos encontramos desde leones y lobos marinos, diferentes especies de aves, uno de los puntos de interés más cercanos a Ushuaia, y este es su hábitat natural. Acá viven durante todo el año y hay centenares, de verdad, muchísimos, podrían llegar hasta los miles solo viviendo en esta isla, en esta piedra gigante que está acá. Las aguas del Atlántico están bien bien movidas, que hay que tener cuidado, porque en cualquier momento salimos volando y ahí sí, adiós luz que te apagas. Ya estamos llegando al faro, la parada más lejana. Estamos a casi 17 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Empezó a nevar otra vez y el mar está un poco agitado. Sin embargo, obviamente hay que salir a ver, a vivir la experiencia del faro, conocido como el faro del fin del mundo. Me imagino que no se logra apreciar el bamboleo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estés bien.
Ya terminó la experiencia en el catamarán, ya terminó la experiencia en el canal de Vigo. Oficialmente, primer hito en Ushuaia completado. Con una nevada nos recibe nuevamente la ciudad. Disculpen si se ve medio empañado, lo que pasa es que con la tormenta de nieve, el clima y demás, mantener el lente completamente limpio es súper complicado. Voy a ver si puedo irme caminando hasta el Airbnb, como saben está a unos 10 minutos. 10 minutos bajo una tormenta de nieve, yo creo que puede ser una experiencia bonita. No sé si para repetir todo el tiempo, pero por lo menos para disfrutar hoy, que por cierto es un día muy especial para mí, pues es mi primera vez en nieve. Estoy el día de hoy conociendo la nieve, creo que no se los había comentado antes. Obviamente yo dije, si yo quiero conocer la nieve, tengo que hacerlo al extremo. No es como ver unas pequeñas montañas nevadas al fondo, sino vivirlo realmente en su totalidad. Frío, frío, como el agua del río. Yo caliente, como agua de la fuente. Muchachos, salió el sol, se hizo la tarde. La verdad, estoy muy emocionado porque se despejó un montón el día. Creo que ya hemos pasado por este sentimiento varias veces. Y es que efectivamente acá en la Patagonia estamos tan cerca del Círculo Polar Antártico que el clima cambia de manera descomunal en cuestión de pocos minutos, de verdad. En 5 minutos puede estar soleado, en 5 minutos puede estar nevando. Todo es completamente variable. De hecho, si se dan cuenta, acaba de comenzar a nevar, pero muy, muy sutilmente. Sin embargo, yo creo que esta es parte de la magia. Estoy entendiendo un poco que el turismo patagónico es un turismo muy específico. O sea, tienes que saber a lo que vienes. Tienes que saber que vas a pasar frío, tienes que saber que te puede nevar, te puede llover, el clima puede cambiar muchísimo, no puedes venir con una expectativa de un clima específico. Si quieres de repente hacer una experiencia como la del canal, tienes que estar dispuesto a marearte un poco, salir realmente de tu zona de confort. Pero yo siento, ese es el aprendizaje y eso es lo más bonito que tiene la Patagonia para dejarnos. Experiencias fuera de serie, experiencias en climas extremos, de un polo al otro en cuestión de segundos. Y con esa nieve así tan lisita, tan suavecita, yo creo que hay una sola cosa que se puede hacer. En el medio de la calle y todo. A esto le llamo yo, muchachos, arte abstracto. Acabo de atravesar caminando toda la ciudad, así que puedo dar fe de que toda Ushuaia se puede recorrer en 20 minutos caminando. Por lo menos desde donde estábamos hasta la base de la Armada Argentina, donde tenemos dos museos, el Museo Marítimo y el Museo del Presidio, que justamente hablan de lo que les estaba comentando hace un rato, que Ushuaia nace pensada para ser una cárcel de máxima seguridad. Acá tenemos algunas esculturas en bronce que hacen referencia a ello. Acá podemos ver que abren al mediodía, cierran a las 8 de la noche y se puede entrar hasta las 7:30 p.m. Acá tenemos también los precios. Los adultos, que es la tarifa estándar, pagan 29.000 pesos argentinos, los estudiantes 20.000, las familias, es decir, dos adultos y hasta tres menores de 18 años 70.000, docentes y jubilados argentinos 20.000. Y si son residentes de Tierra de Fuego, les sale más barato. Casi 30 dolitas entrar al museo. Este es el señor Alberto Andino. Algo que me llamó muchísimo la atención, si se fijan acá abajo hay una pequeña descripción, dice: condenado a prisión. La foto fue tomada en 1930. Este señor que están viendo acá tiene solo 35 años. Incluso la foto lo aclara, se lo ve envejecido prematuramente. Por acá tenemos la salida al faro, vamos a ir. Lo único es que no me puse otra vez ni el sombrerito ni los guantes. Igual es una salida rápida para que lo vean. Parece súper, súper lindo. Faro de San Juan de Salvamento. De verdad, un paseo espectacular. Les recomiendo a todos que vengan al museo cuando tengan la oportunidad. Siento que los museos son paseos un poco más personales. Cada quien va a su ritmo, cada quien va entendiendo y aprendiendo de su manera. Y la verdad, me parece algo súper cool nutrirse un poco más de la historia del lugar que estás visitando. No suelo hablar tanto de museos porque la verdad es que a nivel de video no hay como mucha sustancia para dar, sería yo leyendo los textos y las informaciones, pero por lo menos a uno como creador de contenido lo nutre muchísimo en informaciones que pueda dar en los videos más adelante, así que me parece súper cool. Ahora, tengo que hacer un par de diligencias y me dio mucha intriga que me recomendaron un centro comercial y yo dije, hay un shopping, hay un centro comercial en Ushuaia. Esto no me lo puedo creer, así que quiero verlo por mis propios medios. Así que acabo de pedir un taxi y vamos al centro comercial Shopping de Fuego. Debo admitir que me esperaba un shopping pequeño,
y me encuentro con este coloso centro comercial. Por cierto, dije Shopping del Fuego y es realmente Paseo del Fuego. Y ambos nombres me parecen espectaculares porque todo lo que termine con del fuego está espectacular. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a dejarnos sorprender por el Paseo del Fuego. Nombre potente. De verdad, súper inesperado venir a un centro comercial en la Patagonia, pero así, al sur del mundo, que existan todas estas cosas y que además haya un cine. Que está bien bonito, se llama Sun Star Cinema. Obviamente es chiquitito, pero estoy seguro que es cumplidor. No tengo una idea de las ganas que tengo de ir a ver una película aquí para tener la anécdota. Sin embargo, creo que mis ganas de descansar van un poco más allá, porque todavía mañana tenemos todo el día. Fumar es horrible, no lo hagan, pero debo admitir que me dio mucha risa que acá apagan los cigarros con nieve. Comienza el día 12 la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego. Esta excursión en lo particular es de las más largas y las más caras que se pueden hacer acá. Hay varias opciones para abaratar costos, pero en resumen, nuestro destino, nuestra meta es llegar al inicio de la carretera Panamericana. El inicio de esa carretera que conecta con Alaska, que dentro de sus 15.000 kilómetros solo tiene un pequeño corte en la selva del Darién entre Colombia y Panamá. La entrada al Parque Nacional son 30.000 pesos argentinos, pero eso es si vienes en carro. Porque adicional a los 30.000 pesos argentinos, que es la entrada al parque, hay que pagar también el pasaje al tren del fin del mundo, que tendría un costo adicional para mayores de 13 años de 32.000 pesos. Siendo entonces el total, este paseo que vamos a hacer durante la mañana del segundo día, unos 62.000 pesos argentinos. El día de ayer, unos minutos atrás para ustedes, visitamos el Museo del Presidio. Esta era la cárcel que nació junto con la ciudad de Ushuaia, donde traían a pasar sus últimos días de vida a los criminales más peligrosos de la Argentina. Hoy en día funciona como un museo. Sin embargo, parte de la construcción de Ushuaia fue gracias a los presos de esta prisión, ya que ellos eran quienes hacían las actividades más fuertes, hacían trabajos forzados para poder recoger los materiales bajo condiciones tan extremas como esta, que serían los responsables de terminar de establecer los cimientos de la ciudad. De hecho, también las vías del tren y muchísimas otras cosas fueron acomodadas por los presos. Entonces, el tren del fin del mundo, el gobierno decide construirlo para que los presos pudieran trasladar de manera más efectiva madera, carbón y demás minerales que se pueden encontrar en esta zona. Porque evidentemente, por más que sobreexplotes a una persona, todo cuerpo tiene un límite. Y como la Armada Argentina, quienes eran los que lideraban la zona de Ushuaia para ese momento, les interesaba trasladar la máxima cantidad de recursos posible, los presos se quedaron cortos y por eso se construyó una ruta de 25 kilómetros, que a día de hoy es una ruta turística conocida como el tren del fin del mundo. Lamentablemente, tras el terremoto más fuerte registrado en la historia de la isla de Tierra del Fuego, llegando a casi 8 puntos en la escala de Richter, todas las vías del tren quedaron dobladas y descompuestas en su totalidad. Y ya para inicio de los años 90, una compañía tomó toda esta infraestructura y decidió convertirla en un parque turístico para que la gente llegara hasta el inicio de la carretera Panamericana. Todo esto es como un pequeño brief para que sepan cómo va a iniciar nuestro día y cuál es la aventura que nos depara. Te entregan unos audífonos para que puedas ir escuchando la historia. Ya se los voy a mostrar cuando nos subamos. Pero bueno, buen detalle que tengo unos audífonos. No todos venimos preparados, yo por lo menos no traje, así que datazo. Ok, me tocó un vagón, literalmente un vagón completo para mí solo. En 20 minutos hacemos una parada de 15 minutos para tomar fotos, así que vamos a ver qué tal. Justo esto es lo que les comentaba. Hay diferentes canales en español, inglés, portugués, italiano, francés, alemán y chino, por si algún turista de este país viene y quiere escuchar la historia en su respectivo idioma. Nos movemos, muchachos, nos estamos moviendo. Buen día. Vamos descendiendo en la primera estación, la estación Macarena. Allí en los audios nos están contando un poco la historia de esta estación. Y vamos a estar 20 minutos por acá, sacando fotos, tanto con las locomotoras. Hay muchísima, muchísima, muchísima gente. Para este momento nos encontramos a menos 7 grados centígrados. Creo que si lo ven se puede notar. Yo creo que no les tengo que estar diciendo la temperatura, pero de verdad me impresiona porque ahora sí, es verdad, nunca había estado tan congelado, tan frío como hoy. Ya dentro de nada, el Tierra del Fuego
el tren principal sale, el tren número 1. Nosotros vamos en el Camila, el tren número 2. Así que nada, nos despedimos de este hasta la siguiente estación, hacia la siguiente parada. Acá tenemos una pequeña muestra, este es el tren Roston. Esta era de las primeras locomotoras que transportaba la materia prima durante la construcción de la ciudad de Ushuaia. No sé hasta qué punto habrá sido recuperada, pero tengo entendido que esta es de las locomotoras reales que transitaban por las vías de aquel momento. Estoy tomando la foto de la miniatura y quiero hacer un efecto de nevado, pero no lo vamos a hacer en Photoshop, lo vamos a hacer en la vida real, ¿ok? Ya parece que estuviese bajo una tempestad, bajo una nevada astronómica, así que hay que aprovechar antes que se empiece a derretir la nieve. Ok, todos nevados, ya nos vamos. Es momento de montarse antes de que nos abandone el tren. Bueno, ya estamos en la estación Parque Nacional, ya entramos al Parque Nacional Tierra de Fuego y pueden ver cómo cambió por completo el ecosistema. Si bien todo el paisaje estaba nevado, ahora sí es verdad que se puede notar que han habido nevadas impresionantes por esta zona. Solo los árboles, la nieve tan rígida que ya parece un bloque de hielo, lo puede dejar ver un poco. Una completa locura. Bajamos y nos recibe una nevada espectacular en el Parque Nacional Tierra de Fuego. Tenemos además una vista a la cordillera de los Andes que no tiene ningún tipo de sentido lo hermoso que está. Estoy alucinando, estoy, bueno, probablemente uno de los paisajes más hermosos en los que he estado en toda mi vida, y con la nevada le da un toque más romántico. Este punto, la Bahía de la Patalla, es donde comienza la carretera panamericana que les comenté hace un rato. Evidentemente había que aprovechar el paso por acá para tomar algunas fotos, para dar constancia que estuvimos por acá, llenarnos un poquito de nieve, no me lo voy a quitar. Y es que la verdad, cada cuánto respiramos aires tan puros como el de la Patagonia. Yo diría que una, dos, máximo tres veces en toda nuestra vida, así que hay que aprovecharlo al máximo. Hay que dejar que nuestros pulmones confluyan con este aire tan puro de acá y disfrutar también estas experiencias al máximo, y que no sea solo un paseo turístico cualquiera, sino que hagamos que esto valga la pena recordarlo para el resto de nuestra existencia. Y la última parada en el Parque Nacional Tierra de Fuego es en el lago Asigami, conocido así por el nombre que le pusieron las tribus originarias, que significa algo como canasta, ¿no? Es como lago en forma de canasta. Por allí va un poco la traducción según lo que tengo entendido. Tenemos una vista a montañas nevadas al fondo espectacular. Ya con este punto, ya con este checkpoint concluido, ya con las fotos tomadas, es momento de regresar al centro de Ushuaia. Está dando hambre, así que vamos a ver qué podemos almorzar por allí por la ciudad. Todavía tenemos bastante que recorrer. Bueno, acabamos de llegar al muelle turístico otra vez, lo primero que visitamos ayer, y la llegada de hoy ya está nevando muy muy fuerte. El lugar que me recomendaron se llama La Estancia. Es un restaurante de parrilla muy bueno, bastante rico. Esperemos no decepcione, pero a ver, estamos en Argentina, que un asadito decepcione ya sería bien lúgubre. Acá podemos ver un poco los precios de un restaurante de carnes en Ushuaia. Vemos que el cordero, que es el plato estrella, está en 19.500, está el lomo a la pimienta en 28.000, y el bife de chorizo a la parrilla, que probablemente sea lo que yo pida, está en 24.000. Acá tienen una pequeña referencia de precios, y además también hay un all you can eat, donde si pagas 39.000 puedes comer literalmente lo que te dé la gana. Ya llegó nuestro almuerzo, definitivamente un almuerzo digno del argentino, un almuerzo digno de campeones. Miren por favor este pedazo de carne. Bife de chorizo, un corte espectacular del cual soy fanático número uno, respectivas papitas fritas y un vinito espumante, no mentira. Bebida de cola negra gasificada. Bueno, buen provecho, papaito. A comer. Una carnita, término medio, una belleza tropical sin duda alguna. Una belleza antártica.
41,000 pesos argentinos, unos 35 dolitas más o menos el almuerzo. Como queda más que claro y es más que evidente, la comida acá no es precisamente la más económica, teniendo en cuenta que estamos en el fin del mundo. Tampoco es astronómicamente caro, la verdad, pero para el promedio argentino, que una comida para una persona ronda entre los 30 y los 40 dólares, es bastante dinero. Pero no todos los días se come con esas montañas de fondo, así que lo perdonamos gratamente. Ok, muchachones, estaba terminando de hacer las maletas, de recoger todo. Ya estamos listos. Quería mostrarles un poco del Airbnb. Disculpen esto acá. Lo que pasa es que me dijeron que las dejara allí. A la hora de entregar el Airbnb me dicen, ponga la toalla sobre el mueble blanco. También está la cama, un poco desordenada también. Todo acá está medio desastroso, pero bueno, así quedan las cosas. Cuando nos estamos yendo, es momento de salir al aeropuerto Islas Malvinas. ¿Qué digas, no? Un Airbnb bien bonito, un Airbnb bien práctico. Tuvo un costo de 24 dólares la noche. Dos nochecitas estuvo bueno, pero nada, ya el Uber está ahí afuera, así que vámonos a una nueva aventura. Nevó un montón durante toda la noche. Fíjense lo profunda que está la nieve. Acá está nuestro Uber, también lleno de nieve. Y se pueden hacer una idea viendo los carros, cómo estuvo todo durante la noche. Vámonos al aeropuerto. Ok, acabo de hacer el check-in, ya dejé la maleta. Resulta que el vuelo desde y hacia Tierra del Fuego permite un equipaje de 23 kilos, pero el resto de vuelos internos de Argentina permite un equipaje en bodega de hasta 15 kilos. Por ende, tuve que pagar un sobrepeso, ya que llegué con un equipaje de 20 kilos y me estoy yendo con un equipaje de 20 kilos. Es decir, me estoy excediendo por 5 kilos y me acaban de cobrar 12,000 pesos argentinos por este exceso de equipaje. La verdad no me parece muy costoso, pero siento que sí debería haber una aclaratoria, por lo menos en el boleto o en los tickets. Por suerte, como les vengo diciendo, este viaje lo planifiqué de la mano de los muchachos de Aquatours y ellos me ayudaron a realizar toda la gestión, a verificar qué es lo que había pasado con la boletería, a verificar cuál era la diferencia de tarifas, etcétera, y logramos esclarecer toda la situación junto con la gente de la aerolínea. Así que espectacular por ese lado. Las cositas y las ventajas de viajar con una agencia. Yo mientras tanto voy a hacer el preembarque, voy a arribar mi vuelo y me voy a un nuevo destino. Quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura nevada, acompañarme a conocer la nieve y a vivir una experiencia tan alucinante como esta. Si tienen interés en vivir algo como esto, lo único que tienen que hacer es contactar con los muchachos de Aquatours y ellos los ayudarán a gestionar absolutamente todo lo que vieron durante este video e incluso más cositas, porque yo en lo particular y en lo personal vine durante muy poco tiempo. Sin embargo, Ushuaia es una ciudad que da para un buen rato de vacaciones. Si ya llegaste hasta el fin del mundo, tienes que aprovecharlo en su totalidad. Quiero leerlos allá abajo en los comentarios, quiero que me digan qué les parece, cómo vivieron esta experiencia a través de la pantalla, si estarían dispuestos a vivirla, si estarían dispuestos a experimentar esto. Y mientras tanto, lo único que me queda por hacer es dejarles un botoncito por acá para que se suscriban y un videito recomendado especialmente para ustedes, para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal. Gracias por acompañarme a cumplir uno de mis más grandes sueños de vida, que este año ha sido sin duda el año de cumplir sueños. Un besito y gracias por todo.